Bueno, familia, tenemos actualización del mercado laboral. Tenemos ya el último reporte acerca de el mercado laboral. Esta semana, recuerden que ha sido la más importante del mes en cuanto a el mercado laboral. Tenemos diferentes semanas, una de inflación, una de mercado inmobiliario, otra de mercado laboral. Y a principio de semana recibimos la noticia de que los empleos disponibles cayeron de 10.6 millones a 9.9 millones. También recibimos la noticia de que el mercado privado había perdido más de 100 mil empleos con respecto a un mes atrás. Pero en el día del viernes recibimos el reporte de mercado más importante de todos, que es el que reporta el mercado laboral general. Y a pesar de que vino por debajo de un mes atrás, vino mejor de lo que se esperaba, por un pelito, pero sin duda alguna una buena noticia en general de que todavía el mercado laboral está sólido. Vamos a ver todos los números, vamos a ver cuáles fueron las industrias que más sufrieron, dónde fue que más se crearon empleo, porque continúan agregándose empleo en dos áreas diferentes. Lo único que te pido es que por favor me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Esto es mala noticia para el comprador de casa, porque enseguida la tasa del tesoro aumentó y con ella la tasa hipotecaria, de la cual vamos a hablar al final del video. Bueno, ¿cuál era el número de nuevos empleos en el reporte anterior? 311 mil y fue revisado a 326 mil. Entonces, la expectativa que se tenía para la creación de empleo en el mes anterior, o sea, en el reporte de este viernes, era de 230 mil empleos creados. Y sin embargo, se crearon más, se crearon 236 mil, más de lo esperado, pero mucho menos de los 326 mil que se crearon el mes anterior. 100 mil menos de lo que se crearon un mes anterior, o 90 mil menos de lo que se creó un mes anterior. Por lo tanto, mejor de lo esperado, pero mucho peor de un mes atrás. La tasa de desempleo, que había aumentado a 3.6%, cayó a 3.5%. Por lo tanto, hay menos desempleo que un mes atrás, algo que la Reserva Federal quiere ver aumentar para tener la idea de que la inflación está mejorando. El salario por hora aumentó 0.3% y el salario por hora anualmente aumentó 4.2%, menos que un mes atrás, pero sin duda alguna mucho mejor de lo que normalmente la Reserva Federal querría. Además de esto, las horas extras en factoría, algo muy importante, han caído 17.8% año tras año, lo que indica que quizás, como la canción, las factorías están haciendo menos producción porque están habiendo menos órdenes por parte de las tiendas, porque hay menos ventas en el mercado. Sin embargo, un índice importante, positivo, que mira la Reserva Federal, que es la participación en el mercado laboral, aumentó considerablemente a 62.5%. Sin embargo, el índice de fabricación cayó de 54.4% a 51.2%. ¿Qué significa esto? Que hay menos fabricación, pero hay más personas trabajando, porque sin duda alguna pueden tener ustedes la razón en que digan, por supuesto que hay más personas trabajando porque hay más personas con necesidad. Pueden tener toda la razón, pero bueno, la razón por la cual haya más personas trabajando a la Reserva Federal realmente no le interesa. La Reserva Federal lo que quiere es que más personas estén trabajando. Y aumentó el índice de participación laboral, algo que es positivo. Y personas desempleadas cayó a 5.8 millones de personas desempleadas. Y recuerden que tenemos 9.1 millones de empleos disponibles. Por lo tanto, hay casi 2 empleos disponibles todavía en comparación con la cantidad de personas desempleadas. La minería agregó 3.000 empleos. La construcción perdió 9.000 empleos. Las factorías cayeron en 1.000 empleos. Las tiendas perdieron 14.600 empleos.
Utilidades aumentaron en 1.500 empleos. Información aumentó 6.000 empleos. Actividades financieras cayeron en 1.000 empleos. Servicios profesionales, esto fue una sorpresa para mí, aumentaron 39.000 empleos. Además de esto, educación y servicios medios aumentó 65.000. Servicios médicos, perdón, aumentó 65.000 empleos, algo que es muy positivo. Además de esto, el gobierno, 47.000 empleos aumentados. Y además, tenemos que, por supuesto, hablar de ocio y hospitalidad, que es uno de los elementos que más empleos ha estado creando últimamente. Ocio y hospitalidad aumentó 72.000 empleos. Esto, por supuesto, por debajo del promedio que ha tenido en los últimos meses, pero mejor de lo que normalmente se puede esperar del mercado laboral. Ahora, algo muy importante de lo cual tenemos que hablar es la influencia que tenga el mercado laboral en lo que sucede con la economía, con la Reserva Federal y, por lo tanto, por último, con la tasa del Tesoro, a lo cual vamos a llegar muy pronto. Lo interesante es que el gobierno agregó 47.000 empleos. Interesante. Las horas promedios cayeron a 34.4 horas por semana, o sea, se está trabajando menos. Sin embargo, el salario promedio por hora aumentó a 33.18 centavos, $33.18. O sea, está aumentando el salario y están cayendo las horas de trabajo, lo que hace que el retorno de inversión en tiempo trabajado sea mucho más alto, algo positivo. Lo que no es bueno es que estén cayendo las horas trabajadas. Vamos a ver cómo continúa esto repercutiendo en la economía. Pero ¿qué sucedió inmediatamente? Miércoles, la tasa del Tesoro tocó 3.27%, si mal no recuerdo. Bueno, en el momento que revisé el viernes, la tasa del Tesoro estaba en alrededor de 3.42%. Y por lo tanto, la tasa hipotecaria, para aquel que quiere comprar una propiedad, la tasa hipotecaria, que había caído a 6.16% en el miércoles, el viernes aumentó nuevamente a 6.34%. Ojo, es importante destacar de que esta semana las tasas hipotecarias han estado mucho más bajas que una semana atrás. Por lo tanto, yo me imagino que esta semana las aplicaciones hipotecarias aumentaron, lo que significa que quizá la demanda haya aumentado y los precios continúen teniendo una pausa en las correcciones. Que si no has visto las 7 predicciones que acaban de ser publicadas, ve al reporte anterior que compartí con ustedes, porque es importante. Por un lado, se piensa que los precios van a aumentar 3.7%, por otro lado, que van a colapsar 8%. ¿En cuál de los dos te encuentras tú? Porque hay un 12% de diferencia entre esos dos reportes. Y recuerda que no se trata del precio, se trata del pago mensual contra la rentabilidad de la propiedad. Por favor, no compre la casa de tu sueño, compre una propiedad que genere ingreso. El mercado laboral está cambiando, sin embargo, continúa todavía muy fuerte. Hay muchos más empleos disponibles de lo que normalmente hay. Hay más empleos creándose de lo que normalmente se crean, pero está poco a poco cayendo. La economía está sintiéndose ya los aumentos de la tasa federal, está sintiéndose ya la crisis bancaria y hay que ver cómo continúa desarrollándose. Pero mientras tanto, lo único que tú debes hacer es enfocarte en tu situación financiera personal. Número uno, comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número dos, ahorra $1,000 lo más rápido posible. Número tres, paga todos tus deudas con el método bola de nieve. Número cuatro, ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Número cinco, abre tu cuenta de retiro Roth IRA. Número seis, no compres la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingreso. Cuando ya estés preparado, agenda una llamada. Nos encantaría servirte en cualquier parte del país donde te encuentres. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le puede servir. Que tengan un día excelente. Bendiciones, familia. Bye, bye.